No tomarás esta fortaleza. No caerá ante un tarco como tú. ¿Escucháis? Oiréis el fragor de los pies de nuestros enemigos, ¡que huyen! Mientras celebramos la victoria, ellos tiemblan de miedo, porque saben que vamos a por ellos. ¡Sed testigos de la ascensión de Mordor y del Señor de la Luz! Por fin. Lo que ha costado, mamma mía. Hombre, este hombre es el que me ha... Y los caudillos, pues los dos que tengo. Tampoco necesitamos más aquí. Los pozos de pelea esto, lo de la fortaleza. Revancha en línea. Esto ya...
Una gilipollez, porque aquí ya no lo tenemos que hacer. Lo único, aquí ya no veo más misiones en esta zona del mapa. Así que habrá que moverse, imagino. Tienes que tener como mínimo un pum. Es que no tengo ni una de esto, es verdad. ¿Y qué iba a hacer yo? Vamos a probar esto hoy, ¿vale? Vamos a probar eso. Vamos a meternos de momento en el ejército. Le vamos a meter a este tío. Le vamos a meter... Coño. No tengo muchas monedas. Vale, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí, tío? Le vamos a dar esto y le vamos a poner un arma de... Le vamos a poner un arma de veneno. Y luego este ya es épico, así que... No es ninguna tontería esto. Vamos a subir un puntito de por aquí, que tenemos por aquí. Esto, uf. La aguja esta, ira élfica. Vale. Bueno, a lo mejor agua que utilice más, paso de sombras. ¿Esto qué es? También. Vamos a ir cogiendo los del espectro, ¿o qué? Oh, aquí ya puedo coger este. No, era el que quería coger, ¿cuál era? Ah, era este, que no lo puedo hacer todavía. Aquí ya tengo todo. Y aquí vamos a empezar con lo del espectro. Tiene, pero no me vale. Y ese porque no me deja destrozarlo. Si no lo había destrozado ya, ojo. Es que ya son nivel 12 y nivel 20, ¿sabes? Es como una gilipollez tener esto aquí. No, me equivoco. Vale, acabo de romper la de Gondor. ¿O ha sido en esto? Vale, soy su normal, me he cargado de Gondor. Vale, llevo y este le podemos destruir. Bien. Bueno, es que no sé si tengo alguno. Vale, esto es una mano. Es que tengo. De la mano tengo unos cuantos, ¿sabes? Pero. Para que la ira élfica me dure solo la mitad, pues le dan por el puto culo, ¿sabes? No. No me interesa lo más mínimo. Bueno, vamos a probar eso de... Le lo asalto una fortaleza. Vamos a por probar, ¿sabes? Siempre dormir. Bueno, no sé. Se pueden combinar ambas.
Es para ver cómo funciona esto de las conquistas en línea. Creo que si lo haces, o sea, no te afecta en nada. Yo. Ahora vienen, me hacen una conquista en línea y me revientan y creo que no afectan absolutamente nada, ¿vale? Creo. Vamos a ver cómo funciona esto. Hostia puta, tú. Ah, que no tengo más líderes de asalto. Qué va, esto es una puta locura. O sea, si echo para atrás. Y me cago, no pasa nada, ¿no? Le doy otra vez. Conquista amistosa. Ya, pero es que me falta un tío. Vale, vamos a por un capitán de las fuerzas. Vamos a por un capitán. Aquí hay unos cuantos. Vamos a por ellos. Con tres capitanes de esto ya podremos hacer algo. No, he avanzado el tiempo. Oh, me he equivocado. Dos capitanes nuevos que podría por ellos. Pero no me interesa. La cosa es que se muevan, ¿sabes? ¿23? ¿Qué nivel soy? Soy nivel 22. No, no soy 23. Vale, me viene bien. Joder, me equivoco otra vez botón, coño. ¿Te gusta esto? Bueno, pues nada. Hola. No soy como los demás, Sorox. Yo filosofeo, y más que mucho. Filosofeo fuerte. Más que todos los demás. Y por eso soy el más mejor. Qué pesado, cállate. Recuérdame ahora y escúchame luego. Soy el más mejor entre los orcos. Mamma mía. Inmune a ejecuciones, a tomar por culo. Claro, no le puedo ejecutar de ninguna manera. Me enfureció por todo. Eso. Bueno. Vamos a por estos.
voy a matar. Me gustaría saber dónde aparecen estos bichos, tío. Te lo juro, ¿eh? Me deja anonadado. Bueno, vamos para allá. Porque están haciendo un, hacen un destrozo, tío. ¿Entre todos? Vamos a probar. Vale. Aquí meto a mi amigo. Mejoras. Aquí tengo que poner a este tío. Los jinetes de cara gorge, esto son la polla. Vamos a ponernos. Tendré que matar a su señor también. Eso ya va a ser más complicado. Pero bueno, esto sí que es por probar, a ver cómo funciona esto de los asaltos online y tal. Ah, cuando regresas una revancha de línea, conquista en línea. Ah, amigo, que puedo poner aquí gente en la guarnición. Ya entiendo cómo funciona esto. O sea, los puedo coger como de otros mundos y me los traigo al mío. Tío, eso está guapo, eso está guapo. Capturas. Vale. Seguid presionando. Están los cagados dentro. Venga, vamos a por el siguiente. Hombre, de momento no parece muy complicado. Aquí debería haber un jefe. Si no me falla a mí mucho la memoria, debería haber un jefe en este asalto. Ahí está, ya le veo. Viene bien porque estoy cogiendo para hacer golpe luego mortal. Media vida fuera, tú. De una ejecución. Y encima con miedo a las ejecuciones. Ahí está.
Hombre, realmente es que no es complicado. Ah, me estoy dando cuenta que este seguido ha sido mucho más fácil que el primero. Ahora lo único verás tú el señor. A saber qué señor tiene. Yo en el mío creo que también me humillarían cada vez que entra alguien. Vale, pero sí, tiene pinta que va a ser complicado porque va a ser igual que el otro. Tiene pinta, tiene pinta. ¡Es mi sala del trono! Hostia, 29. Es que es 29, tú. Y con cosas de veneno y demás, ¿eh? Hostia, va a estar jodido esto, chicos. Mamma mía. Va a estar difícil. De cojones, eh. Me acabo de quitar media vida. Vale, vamos a darle. Joder, si me pasa lo mismo, soy subnormal. Vas a morir. Lo tengo. Toca sufrir. Ya lo tengo. El veneno. No tienes aspecto, hombre. Mira, es muy pesado este. Este no lo puedo ni matar casi. Le ha pegado un... Oh. Bien, está muerto. Lo tengo. ¿Cuánto tiempo crees que conservarás el fuerte, rata? Lo que no sé es... Oh, cuando tú metes a un jefe. Entonces, online, a lo mejor un jefe con lanzas no es tan bueno. Como un jefe normal. Es que no lo sé, no tengo ni idea, ¿sabes? Tengo un lío enorme. El oro. Está guapo, está guapo. Se irá complicando, imagino, cada tiempo. Adiós. Así que no sé cómo irá. Que no sé, hay tantas cosas que no entiendo cómo van todavía.
Pero bueno, hemos hecho esto, está bastante guapo, está bastante entretenido. Vale. Primero, principal, viajar rápido aquí. Y una vez aquí ya... Bien, el ejército no ha estado ocioso. No los quiero parados buscando Ford. Vamos a poder comprar todo lo del espectro. Vamos a mirar en el inventario a ver qué tenemos. Una daga bien guapa. Esta la rompemos. Una armadura incluso más guapa. Vale, vamos a abrir esto. Hombre, es de oro, ¿sabes? Ojo, aquí nos dan ¡buah! Vale, no me han dado nada, pero me han dado por lo menos... Es que es de nivel 16, pero yo qué sé. Por lo menos me llevo un dinerito de esto, ¿sabes? Que tampoco... Y que luego lo puedes mejorar a tu nivel, pero es que es carísimo si hago eso en todo. Así que nada, chicos, hasta aquí nuestro salto online. Nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.